te habrán... No me digas que no. Tremendo. Si te habrán hinchado las bolas con hacer el pasito de Mick Jagger, pero ahora te hiciste el de Michael Jackson. Mirá, y mirá cómo me siento. ¡Ay! ¡Excelente! Ya tenemos a la banda entera aquí. Está la banda ahí, sí. Estamos listos para tocar en cual... Apenas me digan... ¿Tomamos listas? Perdóname. Leandro Lopatín. Nicolás Ottavianelli. Fernando Caloya. Carlos Todi Tapia. Joaquín Levington. Presente. Marcelo Tinelli. Muy bien. No sabía. Muchachos, ¿dónde se reparte esta energía hitera que tiene? Porque la verdad que hoy repasábamos todos los temas. Digo, viste, decís, otro más. ¿Qué pasa para hacer tantos hits? ¿Hay una fórmula? Ese era así, no, de grosso, es parte de la magia de la banda, claro. Me parece. Y sí. Nos sale así, siempre nos salió así. Y es nuestro estilo, qué sé yo, somos pegajosos. ¿Tienen algún tipo de sponsor a esta altura, ya con el hipódromo de San Isidro, de Buenos Aires? Digo, pues la banda, viste que hoy todo se comercializa, digo, en cualquier momento te van a tirar. No, y eso que hicimos lo imposible para conseguirlo. No nos dieron un mango. Hicimos, a todos los discos les metimos eslogan publicitario de nombre. Y aún así no lo logramos. Chicos, es el momento. No, nunca es tarde. Señores, ¿no?, de los hipódromos, sí. Aquí estamos. Bueno, vos sabés que la primera parte de la carrera de Tour la financiamos con las carreras. ¿En serio? De ahí viene. De ahí viene lo... Hablando de manera redundante. Claro, teníamos un manager que nos tiraba fichas. Sí. Vivíamos cerca del hipódromo de Palermo. Sonaba el teléfono. Ya todo andaba al 4, íbamos corriendo. Poníamos todo el 4 y ahí empezamos a comprar los equipos con el cigarro. ¿Es real lo que me estás contando? Claro. Es espectacular. ¿Hasta ahí no tenían nombre de Turf? ¿Tenían otro? ¿Tuvo un nombre previo a Turf? No, no, creo que ya era Turf. Y ya está, no, por sí, ahí. Ya era Turf. Y hacía de sentido. De hecho, el primer video que hicimos, lo hicimos en el hipódromo argentino, con unas camaritas. Con amigos, sí. Con amigos. Llegábamos en un 2500, y entonces entrábamos y apostábamos y hacíamos como que ganábamos y nos íbamos en un Mercedes que estaba apoyado ahí. Divino. ¿Vos sabés, Joaquín, que yo acá vengo conociendo a mucha gente? Hace menos de un mes que estamos en el programa, pero ya pasaron varias personas. Y siempre la gente, cuando habla de ellos o recuerda las historias, está esta cosa de, sí, pero bueno, tengo complejo, esto me gustaría cambiarlo. Y hoy, estudiándote, te escuché decir una frase que me encantó, que es, yo estaba muy entusiasmado con mi forma de ser. Me pareció una cosa que definía bastante lo que se percibe de vos. Es un pibe que está contento. O sea, sí. Que hay algo que está, hay algo como en calma en él, que no tiene mucho rollo. ¿Es así o es toda una mentira que nos estás vendiendo, Joaquín Levington? Decime la verdad, porque vas a ser mi envidia. No, la verdad es que yo me tomo la vida con mucho humor. Me parece que eso es una de los secretos que yo tengo, al menos, sí. ¿No? Una vez escuché en una entrevista a Keith Richards que le preguntaban cuál es el arma fundamental del rock and roll. Uh-huh. Dijo, el humor. Así que esa frase me quedó siempre. Y aparte vengo de también familia muy divertida. Mis viejos son re graciosos. ¿Tu vieja? Mi familia entera es re graciosa. Mi abuela, mi abuelo, siempre había joda en casa. ¿Tu abuela es verdad que iba hasta los 90 años manejando al trabajo? Sí. ¿Es verdad? Y menos mal que le sacaron el registro porque vio hasta los 100. ¡Mirá vos! Y tu viejo es como un grosso absoluto en la arquitectura. Hay una cátedra con su nombre, ¿verdad? Sí, mi mamá también. ¿Tu vieja coreógrafa de una... Sí. ¿De qué grupo era? Porque era un grupo que... Nucleodanza. Que giró por todo el mundo. Giró por todo el mundo, sí. ¿Y verdad que vos hasta los 17 años que te regalaron una guitarra... Hablar. Hasta los 17. Nada, no, mentira. Largo. Eso es. Mirá, ahí fuimos a ver a ICDC. Mi papá es el de la derecha. Es un rockero tu viejo. Sí. Ya está. Sí. Mirá, ahí estábamos viendo a ICDC. En un momento estábamos remamados porque en Inglaterra. Fue en Inglaterra. En Inglaterra sí tomás. Se toma alcohol en el estadio. Le venden botellas de vidrio así de litro y en paquetes de aceite. Mirá. Y bueno, la gente, los ingleses, vomitan en el medio del show y después vuelven a chupar, después vuelven a vomitar. Como 6 veces. ¡Qué horror esa gente! ¡Qué horror esa gente, por favor! Mi viejo estaba medio mamado. Estaba viendo a Angus Young, ¿viste? Que estaba tocando. Se bajaba los pantalones, yo estaba en calzones. Y estaba tocando la guitarra y mi viejo me dice, es Beethoven.
de Angus Young. Hermoso. Sí, y nos metimos casi sin... O sea, llegamos de... Nos bajamos del avión y dejamos las cosas en el hotel y veíamos que todos iban con cuernitos, ¿viste? Se iban un montón de gente con cuernitos que se metían en el tren. Y dijimos, ¿qué están todos con cuernitos metiéndose en el tren? Entonces le preguntó a uno y dice, no, está por tocar ahí, sí, ahora. Y directamente nos fuimos. De una, y ahí terminaron. No. Bueno, me encanta que tengan la foto esa. Tenemos muchas. Está en casa, no sé de dónde la sacaron. Ah, ¿viste? Y acá a veces nosotros, la producción no tiene límite, no nos ha de clavar. Fotos aquí para mostrarte. Tengo tres fotos para que veamos. Mirá. ¿Ves que era dark? Tenía el corte de pelo. Estaba en medio de emo. Robert Smith, sí. Sí, totalmente. Ah, bueno, y Arito también, ahí. Esto es en la época de medio más. Ahí todavía no había pisado la granada. No había pisado la granada. No lo que era, boludo. Qué facha, ¿eh? Qué facha, boludo. ¿Y acá? Mi abuela, con el disco anterior de Tour, Odisea. ¿Cómo fue eso? Bueno, 100 años, hasta los 90 laburando. ¿Cómo era tu abuela? No, terrible. Era el jefe de la familia. ¿Sí? Sí, terrible. Así chiquitita y era que no le podías... O sea, era a su manera o a su manera. Divina, una persona... ¿Sabés qué? Yo tengo algo mucho de ella, que es que... amante de la vida. Ah. O sea, pro vida, ¿viste? Siempre tirando para adelante a full. Recuerdo que yo, por ejemplo, cuando hacía una canción... A la primera persona que se la mostraba era ella. Mirá. Siempre me decía, sí, es hermosa. Yo. Y si le mostraba alguna triste, me decía, ¿pero qué es esa mierda? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? No, no dije nada, no sirve. Así, es así. ¿Y ella te dio en su momento como medio una ayuda para que puedas... Monetaria. Monetaria, ¿no? Sí, porque mi vieja me... Antes que, o sea, cuando cumplí 18 años, me dijo, bueno, ahora tenés que pagar parte vos, tu estadía, acá. Y me acuerdo que yo, viste, todavía no ganaba plata. Sin embargo, ya me dedicaba a la música. Ajá. Y ella me daba plata. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Luisita. Ella me daba la plata y yo la agradecía, toma, vieja. Y era un paso de dinero nada más. ¿Le devolvías? O sea, ella te da abuela, la guita para... Mi abuela me bancó a su manera esa primer parte de mi carrera. Y es verdad que un día estabas caminando por la calle con una novia y te preguntaste cuánto valía el alquiler de una casa y era más barato vivir solo que lo que te cobraba tu vieja. Y así, sí. Ahí fue donde me mudé, donde vivía la rata que comía el pan. De ah, la bueno. Porque quería que lo barato sale caro, ¿no? Claro. Era un jardín, no, se llamaba la Casa del Terror, era como un jardín de infantes abandonado. Sí. Lindo. Sí, era terrible. Entré cuando había como 3-4 plagas, o sea, pulga, cucaracha, rata, y vino un fumigador. Y se les treparon todas y dijo, ¡ay! Se fue corriendo y lloró. Y viste, no había luz, las puertas se batían así como si fuese que había espíritu. Y esos dibujos, viste, que hacen los nenes que son horribles, pero que los padres dicen que son lindos, que están así, viste. ¿Te imaginas, padre? Todos pegados en las paredes, esos dibujos horrorosos. ¿Te imaginas, padre? Sí, me encantaría. Tengo que encontrar a la madre. Sí, o sea, lo haría solamente como... Y al padre, y al padre. Las dos cosas. Sí. No, sí, me gustaría. Es una etapa que creo que... Una experiencia que uno no se... Sé.